Continuem parlant ara del drama dels desnonaments i de la demagògia política que s'està fent al respecte. Tenim aquí a la Isis perquè ens en parli. Hola, Isis. Hola, Silvia. Esta noticia pretende ser un análisis de la situación actual en relación al tema de los desahucios. En ella queremos poner de manifiesto la maniobra del gobierno que simula crear soluciones cuando lo único que hace es aplazar el problema. También queremos poner de manifiesto que pese al dictamen del Tribunal de Justicia Europeo que considera ilegales los desahucios en España, no se están tomando medidas contra la gran estafa producida por los bancos. El passat 21 de novembre, la FROB va rebre part del rescat sol·licitat pel govern espanyol per salvar a la banca. L'organisme regulador va fer una injecció de 4.500 milions d'euros a Bankia, entitat investigada per la mala gestió de l'entitat. No es la primera vez que se mete dinero público en una entidad financiera. Hemos hecho un ejercicio de claridad que no tiene parangón en Europa. Aquest rescat a la banca augmentarà el deute sobirà i el dèficit públic, mentre les execucions hipotecàries segueixen en constant augment. La lluita de la PA i d'altres organitzacions civils han fet que el Tribunal de Justícia Europeu asfixi en Espanya i dictamini que la normativa espanyola de desnonaments incompleix la directiva comunitària de protecció del consumidor front a clàusules abusives. Primero fue la sociedad civil la que sin ningún tipo de apoyo se organizó desde abajo para visibilizar la problemática y para exigir las soluciones. Luego se ha sumado el Poder Judicial, se han sumado los medios de comunicación. Ahora también Europa denuncia lo que está pasando en España como una situación anómala que vulnera los derechos fundamentales de la ciudadanía. También Naciones Unidas ha condenado duramente al Estado español. Les solucions als desnonaments es recolliran a la iniciativa legislativa popular. Dilluns doncs, iniciem aquesta recollida de les més de 500.000 signatures que, com sabeu, doncs, necessitem per poder, què, doncs? Per poder doncs, aconseguir aquestes tres coses bàsiques. No? La primera, de que el fet d'entregar l'habitatge a l'entitat bancària en la que es té, a la qual se té la hipoteca impliqui quedar lliure de la deute. La segona, que és la paralització d'aquests desnonaments, i la tercera, el lloguer social. El govern no tindrà en compte les propostes populars i, malgrat la pressió dels organismes judicials, segueix permetent a la banca portar a terme desnonaments que han posat a la població en situació límit, que porta com a conseqüència una onada de suïcidis, que ha fet esclatar l'alarma dels mitjans de comunicació, desencadenant la posada en escena del circ polític que sense donar solucions segueix apoderant-se de les propostes per les quals tota la societat civil es troba lluitant des dels inicis de la crisi. Debemos mantener nuestros derechos y solo podemos conseguirlo a través de la lucha y la movilización. ¡Falta Maya! ¡No estamos todas! ¡Falta Maya! Espero que podamos hablar de la paralización temporal de los desahucios que afectan a las familias más vulnerables. Déjese de demagogia ustedes. Si se paran desahucios es gracias a la resistencia civil, no a ustedes. Si hoy se para, no será por ustedes, sino contra ustedes, gracias a la PA, que es la responsable de rescatar a las personas que ustedes se niegan a defender. Si quieren resolver el problema, la única solución la tienen encima de la mesa. La dación en pago retroactiva, la moratoria inmediata de los desahucios de vivienda habitual y el alquiler social de las viviendas. Son las medidas de la ILP que lleva recogidas más de 500.000 firmas. Sean valientes y dígame, ¿va usted a apoyar la ILP o seguirán salvando el cuello a la banca y arrojando a miles de familias a la miseria? Las circunstancias que han cambiado deben de hacer también que cambie la legislación. En aquest marc de pressió judicial, el 16 de novembre el govern presenta un real decreto ley que segueix sense tenir en compte les propostes de la ILP i no fa més que ajornar la situació beneficiant una vegada més a la banca. Hoy se aprueba un real decreto ley de medidas urgentes de protección del deudor hipotecario. Podrá proceder al desalojo de la vivienda en un periodo, vuelvo a repetir, de 2 años, cuando concurran las siguientes circunstancias. En primer lugar, que se trate de familias numerosas, de acuerdo con la definición de familia numerosa que tenemos en la legislación vigente. En segundo lugar, unidad familiar monoparental con 2 hijos a cargo. En tercer lugar, una unidad familiar de la que forme parte un menor de 3 años. En cuarto lugar,
unidades familiares en la que alguno de sus miembros tenga declarada discapacidad superior al 33%. En parte pensamos que es una pequeña victoria el hecho de que el Gobierno haya hecho este torpe movimiento, este vano intento de desmovilizar a lo que, porque de hecho no pensamos que sea casualidad el hecho de que este Real Decreto apareciera muy poco antes de que empezara la iniciativa legislativa popular. Pensamos que es un vano intento de desmovilizar la iniciativa. Sin embargo, el Real Decreto, aunque se anunció en una gran campaña de marketing como que abría la puerta a la dación en pago, luego la concreción, la letra pequeña de ese Real Decreto, en realidad lo que hace es obstaculizar la dación en pago.